Señor General de Brigada Fernando Acosta Rodríguez, Comandante General de la Cuarta División de Ejército, quiero agradecer al Distrito de Pichari, representado en la persona de su alcalde, el ingeniero Amador Quintero Villar, por haber permitido honrar a uno de los más ilustres héroes que ha tenido nuestra patria. Me refiero a la egregia figura del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, defensor del Morro de Arica, y creemos que es justo y necesario rendirle este homenaje, y qué mejor que perennizarlo con su nombre en la inauguración de este puente, tomando el nombre de Puente Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, héroe del Morro de Arica. Francisco Bolognesi Cervantes, patrono del Ejército del Perú, no solo es aquel coronel que dio la mayor muestra de lealtad que alguien puede otorgar a su patria. Al responder al emisario chileno, tengo deberes sagrados que cumplir. Es el peruano que lleva consigo el ejemplo de valores que debemos honrar. Nació un 4 de noviembre de 1816 y murió un 7 de junio de 1880. Bolognesi y sus valientes combatientes lucharon con el alma encendida, tratando de equiparar así a un adversario cuatro veces mayor en medios y en efectivos. Lo hicieron cargados de patriótica emoción, con singular valor y coraje, con actitud de hombre íntegro. El coronel Francisco Bolognesi inmortalizó su imagen como símbolo de honor y dignidad, y en los hechos quedó evidenciado su resuelta decisión de defender Arica, como bien lo dijo, hasta quemar el último cartucho. Este 4 de noviembre del presente año se cumple el bicentenario del natalicio del Titán del Morro, y que su nombre nos lleve a reflexionar en la entrega y en el sacrificio que todos los peruanos debemos realizar diariamente para lograr el Perú que él quería y por el cual dio su vida. Bolognesi, excelso soldado, recibe ahora una vez más la gloria, el homenaje de todos los picharinos, otorgándole tu nombre a esta obra para seguir uniendo a los peruanos bajo tus ideales. Muchísimas gracias. Un día especial, como vuelvo a decir, estamos inaugurando este puente, le estamos dando el nombre por el bicentenario de nacimiento del coronel Francisco Bolognesi, que es un héroe nacional, y en homenaje a eso le estamos poniendo ese nombre. Entonces, igualmente quiero agradecer a todos los presentes, agradecer a todos, muy buenos días con todos, muchas gracias.